Al IBEX 35 se le han congelado las ideas y no ha sido capaz de cerrar en positivo. El selectivo español ha cerrado con caídas por tercera jornada consecutiva, en esta ocasión moderadas del 0,09%, y se ha situado en los 9.386 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el IBEX 35 ha cerrado cerca de la zona de soporte y advierte del riesgo de perforarlo porque podría dar comienzo a una racha bajista. Día, con una caída de casi el 2%, y Celnex, que se ha dejado más de un 1%, han sido los valores con peor comportamiento del selectivo. No obstante, este miércoles hay que hablar otro día más de Banco Popular, que se ha dejado un 0,2% una jornada después de que cerrase con subidas del 6,65%. Otro valor caliente es IAG, que se mueve al son que lo hace la libra, por lo que este miércoles ha cerrado con caídas. En el lado de las ganancias, ArcelorMittal, con una subida del 2,5%, y Bankinter, que ha subido un 1,25%, han sido los valores más alcistas. Esta semana, dos personas marcan los movimientos bursátiles. El martes, la primera ministra británica, Theresa May, con su discurso sobre un Brexit duro, marcó la jornada, pero hoy ya se ha olvidado y los inversores miran a la investidura del próximo viernes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras esto llega, los inversores esperan con impaciencia la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que se celebrará este jueves. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.